Un estudio científico parece haber descubierto que existen 5 tipos diferentes de diabetes. Una de las enfermedades crónicas que en la actualidad ha afectado a muchas personas es la diabetes. Esta se caracteriza por el mal funcionamiento del páncreas, el cual no sintetiza la cantidad necesaria de insulina, o en su defecto no puede utilizarla de forma eficaz, generando una gran cantidad de problemas en el organismo que van desde problemas para cicatrizar heridas hasta la pérdida de la visión. Durante años se han realizado una serie de estudios sobre esta enfermedad, y entre los cuales se han clasificado 2 tipos de diabetes, pero en la actualidad un grupo de científicos parece haber descubierto otros 3 tipos más de diabetes. Sé que estás impresionado y de seguro estás preguntándote, ¿cómo puede ser esto posible? Yo también me impresioné al ver esto, ya que tengo algunos familiares con diabetes tipo 1 y tipo 2, y me pregunté cómo puede ser que existen 3 tipos de diabetes más, hasta que seguí investigando y encontré lo siguiente. Científicos e investigadores de la Universidad de Lund en Suecia y del Instituto de Medicina Molecular en Finlandia lograron identificar 5 subgrupos de diabetes que responden a distintos modelos genéticos, el cual se realizó un análisis en 1.500 pacientes con diabetes, además de descubrir la probabilidad que tienen los pacientes de padecer otras dolencias de forma secundaria. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Veamos a continuación una breve descripción de estos 5 subgrupos de diabetes en las cuales se ha dividido. Número 1. Grupo 1, conocido antes como tipo 1. La diabetes tipo 1, como se conocía anteriormente, es aquella en la que el páncreas no tiene la capacidad de producir insulina, debido a distintos factores como enfermedades autoinmunes. Por lo general, este tipo de diabetes se detecta en pacientes jóvenes. Número 2. Grupo 2 o tipo 2 de diabetes. Ese es uno de los nuevos subgrupos de la nueva clasificación de la diabetes, el cual es muy parecido al anterior por la incapacidad de producir insulina. Sin embargo, no es provocado por alguna enfermedad autoinmune. En este grupo el problema se debe a un mal control metabólico y además presenta un alto problema de visión producto de la enfermedad, mucho mayor que los otros grupos. Número 3. Grupo 3, antes parte del tipo 2. Esta es la comúnmente conocida diabetes tipo 2, la cual se caracteriza por producir insulina, pero el cuerpo no puede utilizarla de forma correcta debido al sobrepeso, lo que da paso a la enfermedad. Este grupo se considera como severamente resistente a la insulina. Número 4. Grupo 4, también parte del tipo 2 anteriormente. La diabetes del grupo 4 se manifiesta debido a la obesidad leve, sin embargo no presenta tantos problemas metabólicos como las 3 anteriores. Y número 5, grupo 5, antes parte del tipo 2. En este grupo se encuentran aquellos pacientes en los que la enfermedad se fue desarrollando de forma progresiva y lenta, y sobre todo ha sido diagnosticado ya avanzada su edad. Este tipo de clasificación puede ayudar a los científicos y médicos especialistas a conocer más a fondo cómo se desarrolla esta enfermedad, y así obtener mejores formas de regular dicha enfermedad. De esta manera, los pacientes pueden mejorar su calidad de vida de forma considerable. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta información sobre el nuevo descubrimiento de 5 tipos de diabetes. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Ah, y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.